Buenos días. Estamos hoy en la calle Carlos V, una zona comercial abierta, y el objetivo siempre de un grupo de gobierno es dinamizar la economía de un municipio. ¿Cómo lo puede hacer? Desde el punto de vista fiscal, evidentemente, y la otra es dinamizando las áreas comerciales abiertas. No solo remodelando, que ahora mismo estamos en busca de financiación para seguir remodelando, sino también creando estos espacios abiertos de ferias. En este caso, la primera feria navideña ya se hizo la semana pasada en Ingenio, y esta vez aquí en Carlos V. Y lo único que el objetivo es no solo que vendan los artesanos, los que están aquí hoy en Carlos V, sino también los comercios que están en los alrededores puedan dinamizar su economía, vender sus productos, la restauración, etcétera, etcétera. Yo creo que el objetivo se está consiguiendo. Una mañana de invierno, una mañana de diciembre, un poco fría, pero yo creo que el ambiente está conseguido. Las parrandas, los ciudadanos y ciudadanas que asisten a esta calle Carlos V. Y solo me queda decirles que aprovechen la ocasión, que vengan y puedan comprar en este espacio. Estamos consiguiendo con ello que el sector primario, el sector básico de la artesanía, pues salga adelante y, como no, generar el movimiento económico. Por mi parte, nada más, agradecer, como no, a la asociación que ha hecho posible que esto sea adelante, al Cabildo Insular de Gran Canaria, que ha puesto el dinero para que esto sea una realidad, y sobre todo a todos los artesanos y artesanas que están hoy aquí en esta calle, y a todas las personas, colaboradores, que han hecho posible esta actividad. Por mi parte, nada más, y una vez, muchas gracias. Como dice nuestro alcalde, el objetivo principal es dinamizar nuestras zonas comerciales abiertas, nuestro comercio que tan necesitado está con tanta competencia. Yo creo que se ha conseguido el objetivo, era no cerrar la calle Carlos V, lo hemos conseguido y podemos convivir tanto el comercio como el tráfico que circula. Ya me lo decía esta mañana el jefe de la policía, ningún tipo de retención, con lo cual ha sido muy positivo. Una oportunidad, como digo, de apoyar también a nuestro sector primario, nuestros artesanos que tanto demandaban. Pero el objetivo más importante, que bien lo decía nuestros representantes artesanos, que también había una parte de Carlos V que demandaba este tipo de actividades, comercios que han sufrido el corte de la calle y que no podían disfrutar del comercio. Era una deuda pendiente con ellos, lo hemos conseguido hoy de traer también, acercar a la calle Alemania, entre la calle Alemania y la bajada del Burrero, la actividad de comercio. Era una deuda que teníamos con ellos y creo que lo hemos conseguido de forma ampliamente mayoritaria. Hoy me lo comentaban los comerciantes, están contentos de que esto suceda y de la forma que hemos hecho. Le doy la palabra a Pedro, que es el presidente de la Junta Directiva del Toril. Como bien dice el alcalde y el concejal, primero que nada, es las gracias a ellos, que sin ellos esto no podía haber sido, aunque el dinero viene del Cabildo, pero nosotros el apoyo que necesitamos realmente es el municipal. Darles las gracias a ellos por otra razón, porque realmente no sé cómo se la han ingeniado, pero yo no he visto, llevo toda la mañana aquí, no he visto ninguna retención de tráfico, no he visto nada. Comerciantes dando las gracias, muy agradecidos los comerciantes, porque las quejas era que todo iba abajo, pero esta vez lo tienen aquí arriba, tienen para todo. No solo están los muñecotes y Papá Noel en la zona donde estamos nosotros, también están en la parte de arriba donde también hay, está la zona de Carlos V, la carretera que va al sur, que también hay que dinamizarla y estamos contando con ellos. Y pues la parte que me toca de los artesanos, pues todo el mundo con ganas, con voluntad y ganas de seguir trabajando y seguir dándole las gracias a esta gente porque esto sigue y por apoyarnos.